¿qué tal? Mira lo que te he traído hoy, seguro que te suena. Bueno, seguro que si lo ve tu hijo le va a sonar mucho más, ¿verdad? La tableta. Pues la tableta, a mi hijo le pasa, es uno de los juguetes favoritos del niño. Lo coge, lo maneja así, empieza a meterse en todos lados. Yo no sé cómo lo hacen. Yo creo que es que antes de nacer los niños de hoy en día saben manejar todos estos aparatos, pero a la perfección además. Mira, además tengo las imágenes porque a mi niño lo que le pasaba luego cuando crecí un poquito es que cogía las revistas y hacía así con la manita en las fotografías e intentaba abrirlas como si fuera una tableta. No se explicaba el mundo que no que fuera diferente a la tableta. Tengo aquí las imágenes que he encontrado muy tiernas de una niña que le pasaba igual. Veo que mi niño no es el único en el mundo que hace con las revistas como esta niña. ¿Veis lo que os digo? Pues así hacen muchísimos, ¿eh? No sé si a tu hijo le pasa lo mismo. Pues hoy vamos a hablar de esto, de las tabletas. De si puede ser o no, por ejemplo, perjudicial el uso de la tableta. Hay mamás y papás preocupados, nos han llegado preguntas hasta nuestra página, en donde nos consultan, por ejemplo, a ver si apago la línea, nos consultan si puede ser perjudicial el uso de la tableta a los niños pequeños. Otra mamá nos pregunta si le puede regalar una tableta a un niño de 4 años o es demasiado pronto. Y desde Twitter, Mamá Digital nos comenta, sin embargo, que ella utiliza la tableta para contarle cuentos a su hijo por las noches. Pues eso está muy bien. Yo creo que sí, porque la tableta no tiene por qué ser mala si se utiliza bien, ¿verdad? Mira, he encontrado artículos a través de nuestra página de expertos que nos dicen lo siguiente. La tableta, si crea dependencia en el niño y la utiliza demasiado, puede provocar aspectos negativos. Por ejemplo, déficit de atención. El problema es con el desarrollo del lenguaje. Puede hablar más tarde y tener algún problema en el desarrollo del lenguaje. Puede hacer que el niño pierda el interés por interactuar con los demás. ¿Por qué? Porque si está con la tableta, desaparece todo lo demás. El mundo se desvanece. Y también puede ser malo para el desarrollo de la creatividad y de la imaginación del niño, porque si lo tiene todo hecho en la tableta y solo le tiene que dar así un clic, ¿verdad? Pues ya no se pone a pensar. ¿Para qué? Bueno, yo lo que creo es que la tableta no tiene por qué ser mala ni tiene por qué ser buena de por sí. Todo puede ser bueno y malo, depende de cómo lo utilices. Porque yo he visto a padres que utilizan la tableta, por ejemplo, para que los niños coman y les dejen tranquilos. Les ponen en la mesa la tableta con sus dibujos favoritos y claro, el niño ya no da guerra, eso es lo más fácil, pero no tiene por qué ser lo más bueno, porque el niño se está perdiendo muchísimas cosas y los niños ya sabes que crecen muy deprisa y que enseguida se hacen mayores y ya no puedes recuperar el tiempo perdido. Los niños que están con la tableta comiendo, pues están perdiendo, por ejemplo, hablar con sus padres, la comunicación, las risas, los juegos. Y es que hay muchas formas de jugar con los niños sin necesidad de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, baila con tu bebé, cántale una canción o tírate al suelo a jugar con sus juguetes y verás cómo te lo va a agradecer. Tenemos muchísimas más ideas para que puedas jugar con tu bebé como a la antigua usanza, sin necesidad de utilizar la tableta. Y lo puedes ver a través de nuestra página de guiainfantil.com. Mira, aquí tienes la dirección. Si te metes en la página vas a encontrar muchos artículos relacionados con este tema de las tabletas y los niños. Bueno, también quiero que me hagas llegar tus comentarios, ¿eh? Y todas tus experiencias que tengas con las tabletas y con tu hijo. Lo puedes hacer, ya sabes, a través de aquí de YouTube, a través de nuestra página de Guía Infantil o a través de las redes sociales. Ya sabes que te espero aquí, ¿eh? ¡Hasta la próxima!